Como he advertido en su currícula, según el reglamento usted debería haber plasmado cronológicamente sus méritos, del más reciente hasta sus inicios. Pero ese no es el motivo de esta reunión extraordinaria, señor Arnau. Me ha contado Watson que le vieron cenando con algunos de los músicos días antes de la votación para elegir al director. Que le vio nuestro espía más letal, el más cualificado, Regateo, Manolo Regateo. En periodo electoral está estipulado que se prohíbe hacer campaña y mucho menos sobornar con una pitanza a los sectores más radicales de la banda, la percusión. Intentaré serle completamente sincero, señor Arnau. Usted está aquí porque necesitamos su ayuda. Usted es el único que puede controlar la anarquía que reina en la percusión. Son incontrolables y creemos que una vez controlada la percusión, lo demás será coser y cantar. Pero por favor, sea un poco más disimulado. Tenemos pruebas gráficas que nos ha proporcionado nuestra agente espía en pleno soborno con este sector. Y no cabe decir ya que, en hubiendo llegado a estos sectores, me preocupa que los sectores más jóvenes apoyen este sector tan utópico. ¿Algo que decir en su defensa, a pesar de que haya sido elegido, señor Arnau? Ya, claro, ya. Oh, no. Maldito Regateo. Me pilló con las manos en la masa. No llegué ni a verlo. Seguro que iría sin el maletín. ¡Ole!